Gobierno de José Félix Estigarribia. El gobierno de José Félix Estigarribia se inicia el 15 de agosto de 1939, coincidentemente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entre las obras podemos destacar el inicio de las relaciones económicas con los Estados Unidos. Esto permitió la construcción de la ruta número 2. También podemos destacar la inauguración del mercado municipal número 1, además de la clausura del diario El Tiempo y la vigencia de la Constitución de 1940. La Constitución de 1940 es una constitución de carácter totalitaria, pues respondía a una ideología política que fue expandiéndose en algunos países europeos y tenía como simpatizantes algunos militares aquí en el Paraguay. Con esta nueva constitución se obtendría un nuevo orden jurídico, marcadamente presidencialista con rasgos autoritarios, un poder ejecutivo hegemónico y un fuerte intervencionismo estatal. Para finalizar, podemos decir que el gobierno de José Félix Estigarribia fue un gobierno fuerte, totalitario, que respondía a una corriente ideológica de esa época. Si bien este gobierno finaliza trágicamente con el accidente aéreo que sufrió José Félix Estigarribia el 7 de septiembre de 1940.